El plan de contingencia cubrirá los pagos a los trabajadores de las universidades suspendidas desde el 12 de abril. Los que se tenían recursos y liquidez se les ha pagado normalmente. Los que no tenían recursos se comenzará a recibir sus remuneraciones pendientes a partir del 12 de abril, porque teníamos que generar la regulación necesaria, la normativa necesaria para poder hacer estas transferencias a estas universidades. Esta medida se la toma mientras los avances y el cronograma para estudiantes del plan de contingencia se cumplen paso a paso. Esto estamos avanzando en tiempos, estamos avanzando en cronogramas, se está avanzando en registros. Siempre se han encontrado problemas en términos de muchas universidades que realmente tenían muy caótico y realmente con muy mala fe. Como habíamos señalado, no tenían los expedientes, no dieron las cédulas de identidad, pero todo eso se ha estado solucionando en función de los tiempos y los cronogramas establecidos. El presidente del organismo manifestó que 12.742 personas han solicitado su récord académico y recordó que serán entregados de forma gratuita durante el mes de junio hasta la primera quincena de julio. El siguiente paso para los estudiantes será su ubicación en las universidades y escuelas politécnicas receptoras. Cada estudiante deberá atender al cronograma respectivo según el mecanismo de continuidad de estudios. Mecanismo 1. Culminación en la propia institución de educación superior. Las matrículas se las llevará a cabo a partir de la semana del 18 de junio y el inicio de clases en la primera quincena de julio. Mecanismo 2. Carreras vigentes o carreras de interés público. El 30 de junio será el inicio del proceso de reconocimiento de créditos y materias y el inicio de clases según el calendario académico de la institución de educación superior receptora. Mecanismo 3. Carreras de titulación especial. En junio se dará la publicación de matrices de competencias por carrera y nivel. En julio, el examen de ubicación y entre agosto y septiembre, el inicio de clases. Mecanismo 4. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. En noviembre se rendirá el próximo examen de nivelación y admisión.